Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon X. Y bueno chicos, en el último capítulo llegamos hasta Ciudad Relieve, que es esta de aquí, y conseguimos la bicicleta, que la verdad está bastante guapa y aparte corre lo suyo. Y bueno, en el vídeo de hoy vamos a luchar por nuestra segunda medalla en el gimnasio Relieve, que es un gimnasio de tipo roca. Así que en verdad con Frogadier no deberíamos de tener demasiados problemas. Y bueno, ¿qué más cositas? Me he comprado la mochila que estáis viendo, la de color negro y rojo, que la verdad está muy guapa y aparte el negro y el rojo son mis dos colores preferidos, así que imagino que por eso me gusta tanto, ¿no? Y bueno, ¿qué más cosas? He estado subiendo un poquito de nivel a mis Pokémon para prepararlos para el gimnasio, como no. Así que os los voy a enseñar y los tengo a Frogadier al nivel 27, a Tyrone al nivel 26, a Charmeleon al nivel 25, Golpin al nivel 25, nivel 21 a Pancham y nivel 19 el Torchic que descargamos del evento. Así que bueno, ahora sí, sin más dilación, vamos dirección al segundo gimnasio, que la verdad que ya hay bastantes ganas de tener una medalla más, así que vamos para allá, y en teoría es yendo por aquí, ¿no? Ahí está, aquí está la entrada al gimnasio, gimnasio Relieve, aquí está, ¡qué guapo! Zonas como para escalar, ¿no? Bueno, está el líder del gimnasio en la cima de la montaña, y vamos a ver qué nos cuenta el hombre mayor de aquí. ¡Hola! He aquí una joven promesa. En este gimnasio abundan los Pokémon de tipo roca, que, como bien sabes, son débiles ante tipos como acero o agua. Son un poco pupas, ¿pero no crees que tanta vulnerabilidad les hace también adorables? Tienes que inspeccionar bien este peñón en busca de zonas azules que te permitan escalarlo. Puedes moverte hacia cualquier lado para avanzar mientras te agarras a las presas en tu camino hacia la cima, donde te espera el líder del gimnasio. Muy bien, pues nada, vamos para allá, tenemos a Frogadier como primer Pokémon. Y bueno, en teoría tenemos que subir escalando. Vale. Bastante chulo. Y bueno, pues vamos allá. Primer entrenador que nos vamos a encontrar, ahí está. Y a ver qué Pokémon tiene, ¿no? No puedo con mi alma con tanto entrenamiento y tanta escalada. Necesito una pausa ya mismo. Pues ahora no hay pausa que valga para ti, machote, porque vamos a disputar un buen combate, ¿eh? Tiene dos Pokémon. Vale. Va a ser pan comido, con un hidropulso le deberíamos de matar, aunque seguramente nos resista el hidropulso con su habilidad, que lo va a resistir y se va a quedar a uno de vida. Vamos a ver, ahí va hidropulso, y ahí está, lo ha aguantado por su habilidad, robustez, así que nada, vale, se ha mareado, a ver si se da a sí mismo, vale, perfecto, se ha dado a sí mismo, así que no hemos tenido que volver a atacarle. Y un Pokémon menos, era nivel 21. No está tan mal de nivel. Ahí está, nivel 28 con Frogadier. Muy bien. Y a ver quién nos manda ahora. Quiere aprender, Frogadier quiere aprender el movimiento de lanzamiento. El lanzamiento, básicamente lanzamos nuestro objeto. Nada, no se lo voy a aprender, conservar movimientos antiguos. No es un ataque que realmente me llame la atención, así que no se lo voy a aprender. Y bueno, a ver quién nos manda. Mira, Pancham ha subido al nivel 22. Genial. ¡Un Relicant! Nos va a mandar un Relicant. Vale, pues Relicant es débil contra lucha. Así que vamos a mandarle a Pancham, que deberíamos de ir bastante bien contra él, ¿no? Así que vamos allá. Aquí está. Y a ver qué tal está el diseño de... ¡Wow! Está genial el diseño de Relicant. Está bastante guapo. Y bueno, vamos a hacerle un empujón. Vale, nos hace bostezo. Bueno, tenemos por lo menos dos turnos para atacarle. A ver si le quitamos mucho. Vamos a ver. Wow, apenas le quitamos. Ese alado leído del golpe crítico. Vale. Solo le hemos dado tres golpes, pero la verdad que aguanta lo suyo, ¿eh? Es muy eficaz, pero sin embargo le hemos quitado poquito. Vale, vamos a hacerle otro empujón. Nos vuelve a hacer bostezo, pero en verdad ahora cuando ataquemos nos vamos a dormir. Vamos allá. A ver si le damos 5 golpes. Bueno, le hemos vuelto a dar 3. Ahora nos quedamos dormidos. Y bueno, pues vamos a hacerle empujón y a ver si no tardamos mucho en despertarnos. Pistola agua. No nos ha quitado mucho, solo 12. Vale, seguimos dormidos. Vamos, Pancham. ¡Despierta! Pistola agua de nuevo. Nos vuelve a quitar 12. Bien, nos hemos despertado.
Así que ahí va. Vamos. Otro golpecito. Otro más. ¡Wow! Otra vez le hemos metido tres golpes. Se ha quedado un pelo, así que le vamos a matar con cuchillada mismo. Nos hace bostezo, pero no va a dar tiempo a que nos duerma, así que no hay problema. Muy bien, cuchillada. ¡Shia! Y Relican, fuera de combate. Y nos debe de dar bastante experiencia. ¡837! ¡Madre mía! Vale, Charmeleon ha subido al nivel 26. Y Golpin ha subido al nivel 26, así que va a evolucionar. Y Torchic al nivel 20, así que también va a evolucionar. Vamos a ver varias evoluciones. Así que genial. Vale, vamos allá. Tiritin. Anda, Golpin está evolucionando. En Swalot evoluciona. Que bueno, es una masa así también gigante, pero de color morado. Pim, 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 pim. Aquí está. Pues ya la tenemos evolucionado. Ya Swalot no tiene más evoluciones. Bueno, acaso que tenga mega evolución, que no lo sé, pero creo que no. Así que ahí está Swalot. Y quiero aprender el movimiento golpe cuerpo. Bueno, pues vamos a... Sí, vamos a enseñárselo. Y le podemos quitar, pues, destructor. Sí. Ahí está. Muy bien. Y ahora le toca el turno al Torchic de evento. Tiritin. En Combusken. Así que vamos allá. Y aquí está el bueno de Combusken. Bastante guapo también. Piripipipipin. Genial. Pues nada, ya tenemos dos evoluciones más y ahora vamos a seguir escalando. Podemos ir o para la derecha o para la izquierda. Bueno, vamos a ir para la derecha. Sí. Y a ver qué nos encontramos por aquí. La verdad que estaría bien luchar contra el máximo de entrenadores posible. Vale, pues por aquí no es. ¿Puedo soltarme? No. Vale. Muy bien. Por aquí. Excelente. Ahí está. Vale, aquí cuidado porque podemos caernos por abajo, en teoría. Me gusta también bastante los cambios de cámara. Están bastante guapo. Y aquí está el buen montañero. Yo estoy preparado. Dime, ¿crees que puedes encontrarme algún punto débil? Pues vamos a verlo ahora, a ver qué Pokémon tiene. Tin, tin. A ver quién nos manda. ¡Rojenrola! Pues ahí está. No va a ser dificultad para nuestro Frogadier. Vamos a hacerle un buen hidropulso. Ahí va. ¡Wow! Lo ha aguantado. Bueno, Robustez, es verdad, cierto. Se ha mareado. A ver si se da. Y no tenemos que volver a atacarle. Vamos allá. Bueno, pues no se ha dado. Y no nos ha quitado poquito, ¿eh? Nos ha dolido un poco. Vamos a hacerle ataque rápido, suficiente para debilitarle. Ahí está. ...288 de experiencia. Vale. Pues hemos derrotado al montañero. Y ahora en teoría, pues nada, tenemos que bajar. Por aquí se ve que no es. Y tenemos que seguir por aquí. Vale. Hay otro entrenador ahí, vamos a luchar. ¡Hola! Este gimnasio no es apto para cualquiera. Solo aquellos con un corazón puro serán capaces de alcanzar la cima. Bien, la entrenadora Promesa Bea te desafía. Nos manda un Solrock. Otro Pokémon que está bastante chulo. Así que vamos a hacerle Hidropulso, como no. Que contra todos los Pokémon de tipo roca, en verdad, es bastante bueno. Ahí va. Muy bien.
A ver a quién nos manda ahora. Lunatone, cómo no, el sol y la luna. Así que nada, vamos a dejar que lo mande. Tipo psíquico. Vamos a hacerle hidropulso. ¡Guay! La ha resistido por poquito. Hipnosis, ¡guau! Y no lo ha fallado. Así que nos va a dormir. Esperemos que nos despertemos rápido. Voy a hacerle burbuja. Con burbuja, en verdad, debería ser suficiente. Vale, estamos dormidos. Ahí está, nos hace psicoonda. ¡Uf! Pues de dos más nos debilita, ¿eh? Vamos allá, despierta, Frogadier. Otro psicoonda. Uf, bueno, pues vamos a hacerle... Venga, esta se despierta. ¡Ahí está! ¡Qué buena! Frogadier hace burbuja. Y debería de ser suficiente para matarle, en teoría, ¿no? Ahí está, muy bien. Vale, genial. Nivel 29 con Frogadier. Tyrone ha subido al nivel 27. Pancham al nivel 23. Combusken al nivel 21. A Pancham, cuando le tengamos al nivel 32, tenemos que tener un Pokémon de tipo siniestro en el equipo para que evolucione. Si no, no evoluciona. Eso ya cuando nos vayamos acercando al nivel 32, ya lo vamos viendo. Ahí está. Y bueno, por aquí seguimos, en teoría. Muy bien, aquí hay otro montañero. Voy a darle alguna super poción a Frogadier, ya que está bastante tocado. Super poción. Ahí está, usar Frogadier. Muy bien. Y ahora sí, podemos continuar sin ningún tipo de problema. La lógica le da sentido a todo, tanto en el senderismo como en los combates Pokémon. Tim, 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 tim. El montañero Samuel te desafía. Tiene tres Pokémon. Un Rhyhorn nos manda de primeras. ¿Va a ser el típico que tenga Rhyhorn, Onix y demás? Puede ser, puede ser. Veremos a ver. Y bueno, vamos a hacerle hidropulso. Muy bien. ...310 de experiencia, no nos da tampoco mucho. Un Nose Pass. Vale, vamos a seguir con Frogadier. Ahí está. Lo ha aguantado por robustez. Muy bien. ¡Onda Trueno! ¡Wow! Pues nada, nos ha paralizado. Vamos a ver si le damos con ataque rápido y no nos paraliza. Muy bien. Ahí está. Y a ver cuál es su último Pokémon. Estaría guapo que fuese un Onix. Que de hecho todavía no hemos visto ninguno en Pokémon X. Vamos allá. ¡Míralo! ¡Un Onix! ¿Cómo lo sabía? Lo típico del montañero, en cuanto he visto el Rhyhorn, es que tenía que tener al Rhyhorn y al Onix. Típico del montañero. ¡Qué bueno! ¡Sí, señor! Vale, vamos a hacerle hidropulso. Nos hace lanzarrocas. Es más rápido porque estamos paralizados, ¿no? Pero bueno, tengo antiparálisis. Así que ahora usaré uno para el líder del gimnasio. Onix fuera. Muy bien. Combusken al nivel 22. Muy bien. El buen montañero. Y ahora sí, vamos a objetos. Tirin, tin, tin, tin. Bolsa. Y vamos a usar un... No está aquí, ¿vale? Antiparalizador. Usar. Perfecto. Y ahora sí. En teoría ya solo nos queda el líder. Vamos a ver. Sí, ya estamos en la cima. Así que chicos, aquí vamos a empezar el combate por la segunda medalla en el gimnasio relieve, así que vamos allá. Llevaba mucho tiempo aguardando. Y ha sido una espera intensa, o al menos, tensa. De hecho, he tenido que estirar un poco las piernas para rebajar tamaña tensión. ¿Y qué estaba esperando? Te preguntarás. Más bien, ¿a quién? A un aspirante como tú.
Has logrado alcanzar la cima tras escalar con destreza todo un muro de dificultades. Has cuajado una proeza de un mérito encomiable. Ahora solo falta por ver si tu pericia está a la altura de sortear el último escollo. ¡Yo! Se le ve un poquito sobrado, así que vamos a ver qué tal el combate contra Lino. El líder Lino te desafía. Nos manda una Maura. Muy bien. Pues nada, adelante Fro. ¿Solo tiene dos Pokémon, en serio? Pues nada. Hidropulso. Vamos allá. Es nivel 25, así que no anda mal de nivel. Vale, le hemos dejado confuso. Vamos a ver si se da a sí mismo. Va. ¡Wow! Vale, nos hace onda trueno. Se ve que les gusta paralizarnos. Pero bueno. Le podríamos hacer ataque rápido para atacar primero, pero no sé si le llegaríamos a debilitar. Así que vamos a hacer otro hidropulso. Pero posiblemente ataque primero, ahí está. Aunque está confuso, vamos a ver si se da. No, no se ha dado. Rayo Aurora. Vale. Nada, pues estamos paralizados, no nos hemos podido mover. Pues nada, hidropulso de nuevo. A ver si se da a sí mismo. Va. Bien, ahí está. Ahora solo falta que ataquemos. Muy bien. Vale, pues ya solo le queda un Pokémon. A ver quién es. Charmeleon ha subido al nivel 27. Genial. Nos va a sacar un Tyrant. O sea, tienen los dos fósiles. Esos son los Pokémon del líder del gimnasio. Pues nada, vamos a seguir con Frogadier. Y vamos a hacerle hidropulso. Además, los tienen los dos al nivel 25. Hace pupita, y sobre todo mordisco con su habilidad, que nos hace más daño. Los golpes que haga con su mandíbula, los de Tyrant, pues nos quita bastante más. Vale, vamos a hacerle otro hidropulso. Esperemos que no nos mate, Ahí está, 7 de vida. ¡Vamos, Frogadier! ¡Sí! No nos hemos paralizado. Así que aquí termina el combate. Conseguimos la segunda medalla. Por fin. Derrotando a Lino en un combate que en verdad ha estado fácil. Solo tenía dos Pokémon, los dos fósiles de hecho. Pero bueno, segunda medalla. Ahora mismo se alza enfrente a mí una gran montaña. ¡Eres tú! ¡Sí! Y nos ha dado 4.000. Hay metas que, por mucho que uno se esfuerce, no están al alcance. Pero es imprescindible mantener siempre un espíritu inquebrantable. La valía que habéis demostrado en el fragor de la batalla me ha causado la impresión de que tanto tu equipo Pokémon como tú nunca tiráis la toalla al combatir, sean cuales sean las circunstancias o el rival al que os enfrentéis. Ese espíritu de equipo tan colosal del que habéis hecho gala merece su reconocimiento particular. ¡Esta medalla Muro! Bien, chicos, pues ya tenemos segunda medalla, la medalla Muro, por manos de Lino. Así que genial. Si posees la medalla Muro, los Pokémon de hasta nivel 40 que estén a tus órdenes deberían obedecer sin rechistar, aunque procedan de intercambios. ¡Ah! Y toma esto también. Nos han dado Tumbarrocas, una MT también bastante buena. Se trata de Tumbarrocas. Con este movimiento atacarás al objetivo arrojando rocas que, además de infligirle daño, obstaculizarán sus movimientos y bajarán su velocidad. Ahora que has conseguido coronar con éxito tu escalada en este gimnasio, ha llegado la hora de pensar cómo aplicar tu destreza para sortear otro tipo de muros, aparentemente infranqueables. ¿De qué forma podrías desarrollar las virtudes de tu equipo Pokémon? A vosotros os corresponde cavilar la manera, todo sea por la satisfacción que os reportará. Muy bien, chicos, pues ya tenemos nuestra segunda medalla. Así que ahora en teoría se sale por aquí. Y bueno, si os fijáis, mirar el arcoiris que se ve al fondo. Está bastante guapo. ¡Qué currado! Pues nada, chicos. Ya tenemos, como digo, la segunda medalla. Ahora hay que ir a por la tercera, ¿no? Así que nada, chicos, vamos a dejar este vídeo por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Y yo, como siempre, Chequio, me despido. Un fuerte abrazo para todos. Y hasta el próximo vídeo.